Sayumi, deprisa. Necesito respuestas, Guardia Celeste. Hubo una terrible guerra cuando el Guardián del Caos entró en nuestro mundo. Nos retiramos, pero el Guardián también estaba muy cansado. Cayó en un sopor eterno para recuperar su poder. En su ausencia, dejó al Vicario como encargado. Sabíamos que el Vicario ansiaba volver, por lo que a cambio de la paz, nosotros le ayudamos asegurándonos de que el Guardián no despertaba. Política, incluso aquí. La verdad es que no me sorprende, pero ¿qué hay de los otros humanos? Siempre existe la posibilidad de que alguien que sirve al Guardián del Caos lo despierte. Haremos todo lo posible por evitarlo. Si el Guardián vuelve, sería el fin de nuestro mundo. ¿Os creéis dioses o qué? Ya os he derrotado una vez. Y lo haré de nuevo si hace falta. Tenemos que detenerte. No sé qué hacer. El comandante se alzará de nuevo desde el árbol del orden. Ayumi, debes llegar al portal.
Tengo que darme prisa para no perder a Zero de nuevo. Es difícil que me acostumbre a tus transformaciones. Bien, ¿dónde ha ido? A tierras brutales, territorio del engaño del caos. Genial, entonces ahora es su problema. Si ella es un contrincante, compartiremos los mismos riesgos que el engaño. Pero nuestra intención acabaría con el tratado de paz. Tú eres ir a política.